Hola, ¿qué tal, amigo? Les saluda su amiga de siempre, Estrellita Mexicana Vlogs del canal mexicano. Realmente estoy sumamente sorprendida porque ahorita les voy a enseñar. Hace unas horas, aquí lo van a ver para que vean que no les miento. Y fíjese que Frida Sofía, ya ves que Ahí está. sorprendió después de la entrevista que Siete te hiciste que horas. tanto de qué hablar. Ok, ahí tienen 7 hours, dice ahí, 7 hours ago. Ahí dice, ok. Que hace 7 horas subieron el video. Oh, no puedo creerlo. Ok. Es que cualquiera se puede impactar, pero pues, ¿qué no se ve ya en este mundo terrenal? Ok. Resulta que Frida Sofía llega donde está su mamá. En un baile después de terminar de que Alejandra Guzmán acabara de cantar. Llegó Frida Sofía, no se dice si tomada, no se dice nada de eso, solamente que llegó directamente a golpear a su propia madre, Alejandra Guzmán. Y por ahí en un video, si lo encuentro, lo subo, por ahí en un video está donde Frida Sofía está enseñando los moretones y seguramente está mintiendo. Porque dicen que uno de los guardaespaldas de Alejandra Guzmán la cargó y se la llevó al auto. Que Alejandra Guzmán de verla tan alterada a su hija y la estaba atacando en público, que le dijo, llévatela al carro. La agarraron, la cargaron y se la llevaron al carro. Y así fue como si le hicieron los moretones a Frida Sofía. Sí, hay gente que tiene la piel muy sensible y de cualquier cosita se le hace un moretón. Ahora, quién sabe, no he visto el video bien donde Frida está enseñando los moretones, pero ya saben que Frida Sofía, a veces le creo y a veces no le creo. Solo Dios sabe, pero de eso a que ataque a su mamá, se lance a golpearla, no, 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 no se hace. Por favor, suscríbanse y comenten. Y no les cuesta nada regalarme un like. Please. Corre cámara y acción. Y fíjese que Frida Sofía, ya ves que sorprendió después de la entrevista que tú hiciste, que tanto ha dado de qué hablar, mostró un video con unos moretones. ¿Te acuerdas que Frida Mira, Sofía acá del diciendo que brazo, ¿no? miren y miren y miren? Bueno, pues salió un maquillista a contar esa historia. Dice que hace 2 años él se llama Octavio Torres, estuvieron en Las Vegas y Frida fue a ver a su mamá, Alejandra Guzmán. Desde que llegó, llegó en mal estado, según él refiere, y como Alejandra, Frida, Frida Sofía, y como Alejandra se estaba los platicando dije con una amiga, pues se le que tal dejó vez ir a estaba los borracha. golpes, desde que llegó muy agresiva, diciéndole palabras altisonantes, diciéndole que era de lo peor, quiso golpear a todo el mundo, y entonces Alejandra, para que se calmara, la mandó al coche con uno de los de seguridad, porque de verdad dicen que estaba enfurecida. Y entonces, como la abrazaron fuerte para subirla a la camioneta y que acompañara a Alejandra al siguiente concierto, pues le hicieron los moretones por llevársela, pero porque ella forcejeaba y todo, no porque nadie le haya pegado. Eso es lo que reveló este maquillista y él fue testigo. Él estuvo ahí, él lo vio y él lo relató. Mira, hay muchas versiones en torno a Alejandra Guzmán y a Frida Sofía. Creo que infancia es destino y creo que la infancia de Frida Sofía no ha sido exactamente un paseo por Walt Disney World. Habrá que recordar que en esta época, cuando Frida era chiquita, Alejandra tuvo problemas de alcoholismo, tuvo problemas de drogadicción, tuvo problemas de carácter. Entonces, y siendo mamá, papá, ella. Frida sufrió de alguna manera un abandono, pero pues tampoco es culpa ni tanto a Alejandra ni nada. Yo creo que también es un show tremendo lo que está haciendo Frida Sofía, porque cuántos millones de niños
están en condiciones de calle, en condiciones de abandono, en condiciones de violencia, en condiciones... Hay niños que tienen cáncer y no son niños que estén haciendo shows como los que hace ella. Yo sí considero, a la luz del tiempo y a una semana de haber realizado la entrevista con Alejandra Guzmán, que deben de perdonarse y deben de hablarse ellas, todo con la ayuda de un psicoanalista. Hay dos partes, Alejandra por un lado que quiere arreglar las cosas y Frida Sofía, que yo creo que debe de amar a su mamá. Ojalá pudieran coincidir, encontrar ese punto de encuentro y perdonarse mutuamente, ¿no? Y si no, por lo menos verse a la cara y decir, vamos a hacer un pacto en lo que se enfrían los ánimos y no hablemos más ni yo de ti ni tú de mí. Una bandera de la paz. Pues sí, alguien debe empezar. Y ceder. En alguien debe. Alejandra ha cedido, pero ella dice, yo soy la mamá, ya no quiero ser amiga de Frida Sofía, no puedo ser su amiga porque las faltas de respeto son demasiadas. Entonces, cuando no se marcan límites y cuando ha habido una constante de agresiones, pues desentona en esto, ¿no? Un beso a Frida Sofía, muy respetuoso, y un respetuoso y abrazo a Alejandra Guzmán y mi agradecimiento por esta exclusiva que tuvimos. Viernes 9 de la mañana, 17 minutos. Esto se fican, comenzó. Es viernes. Es de hoy. Sale el sol. Mucho Frida, me preocupa mucho Alejandra. Alejandra, pues al sentir que su hija está tan agresiva, pues le duele. Y a Frida tiene 23 años, tiene una inseguridad que no es normal. Ser hijo de Alejandra debe ser un problema. Igual que Alejandra es hija de Silvia Pinal y eso debe haber sido un problema cuando ella era joven. No es fácil tener una mamá artista e importante y tan triunfadora como es. Y eso quiere ella también. Entonces, ¿cómo lo quiere hacer? No sé, pues voy a agredir a mi mamá a ver si así sobresalgo yo.